Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a explicar cómo crear una pregunta calculada con opción múltiple en la plataforma Moodle. Ya tengo previamente un ejercicio de prueba, te vea cómo funciona. Así que yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar para Moodle. Estoy en un curso de prueba. Voy al banco de datos, gestión de curso, banco de datos. Selecciono la categoría donde voy a ubicar la pregunta. Ya yo tengo una previamente establecida. Si no, usted la crea. Y voy a agregar una pregunta. Sería calculada opción múltiple. Voy a agregar que está en la parte de abajo, usted no la ve. Escribo el número de la pregunta. Ejemplo. Voy aquí a copiar el enunciado que estaba en Word. Lo interesante de este tipo de pregunta es que usted puede, en lugar de poner números fijos, ponerle variables de tal manera que cuando el estudiante le aparezca esta pregunta, estos valores cambien. Así que para cada estudiante va a haber un tipo de pregunta, el mismo enunciado pero con diferentes números. ¿Okay? Así es que, habiendo dicho eso, vamos a ver cómo es que esto puede hacerse para que cambien los valores. Yo voy a usar variables. Las variables dentro de este tipo de preguntas se establecen con una llave, corchete, y usted utiliza la variable que usted quiera. Yo voy a usar m para milla y la voy a identificar como 1. Y cierro la llave. Así que para avanzar voy a copiar. Y luego le cambio, que hubo algo extraño, le cambio Okay. Esto lo que significa es que cuando se ejecute, se entregue esta pregunta, Moodle le va a dar para cada variable números aleatorios que usted va a especificar. Vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a ver la respuesta número 1. La respuesta número 1 va a ser la correcta. Recuerden la lección número 1, es que esto va a ser barajadas, que nunca va a ser la, va a estar en la A, la B, no sé, la C, ella las va a cambiar. Las fórmulas dentro de este tipo de preguntas comienzan con corchete y tienen naturalmente que cerrarla. Sin dejar espacio es igual. Y comience entonces a poner las variables que utilizó en la premisa. Esto sería una sumatoria, que es la aritmética de población, ¿verdad? La aritmética media. O la media aritmética. 2. M3. M4. M5. M6. M7 y M8 dividido entre la población, que son 8. Claro, recuerden que tienen que usar paréntesis porque como esto es una sumatoria, tengo que sumar todos estos valores primero para luego dividirlo entre 8 y termino con corchete que se abre, corchete que se cierra.
Así que voy a copiar esta fórmula para ir a la opción número 2, donde va a ser incorrecta. ¿Y cómo lo hago incorrecta? Pues le quito el paréntesis, y lo que significa es que va primero a dividir y luego a sumar. Es una alternativa incorrecta. Voy a generar otra alternativa incorrecta. ¿Qué hago? Pues vamos a dividirlo entre 8, entre 7. Y otra más. Pues lo divido entre 8. Ya está. No quiero más alternativa, así que voy a guardar mis cambios. Aquí están los comodines, como le llaman eso, serían las variables. Usted deje esto como está, pase a la siguiente página. Aquí está la variable M1. Generó esta, entre 1 y 10. Pues le voy a poner 15 y que comience con 6. Un ejemplo, va a generar valores desde 6 hasta 15. Que tenga un decimal. El segundo lo voy a dejar como está. El tercero, vamos a ponerle que llegue hasta 5. Y lo demás lo dejo así. Y usted lo pone como usted desee. Le doy agregar. Y guardar cambios. Vamos a ver una vista previa. Y aquí usted tiene la premisa con los valores al azar cuando usted lo estableció y las posibles respuestas. Así que aquí tenemos una pregunta calculada con opción múltiple. Hasta la próxima.